¡Bravo! ¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente aquí en una transmisión más aquí de su programa favorito, Arre TV Show. Y bueno, amigos, pues déjenme darle la más cordial bienvenida. Yo soy su amigo John Ruiz, CEO de Trajes John. Recuerden que vamos en una transmisión a nivel internacional desde nuestra casa Orbe Network. Ya la transmisión está en vivo tanto en YouTube como en la página web Orbe Promo. Y también ya estamos a punto de subir todos los links a Arre TV Show en el Facebook Live. Y bueno, amigos, recuerden que soy CEO de Trajes John. Trajes John, recuerden que está vistiendo a todo México. No dejen de visitarnos en todas nuestras tiendas físicas, en nuestras tiendas virtuales, tiendas físicas en lo que es la Nueva Lagunilla, tiendas virtuales en lo que es trajesjohn.com. Recuerden que manejamos toda la gama desde niño hasta caballero, de la talla 1 a la talla 60, los mejores cortes para todos los eventos que ustedes requieran y necesiten. Recuerden que siempre tienen un descuento muy especial todos nuestros seguidores. Y bueno, déjenme dar la bienvenida a una de nuestras conductoras base. Ahorita saludamos también, también a nuestros grandes invitados. Y bueno, en lo que también en nuestro querido Alex, también socio productor, parece que tuvo por ahí algún percance, pero ya está a punto de llegar también. Mi querida Heidi, saluda a todo tu internacional auditorio, por favor. Hola, bienvenidos a todos, como cada martes aquí estamos. Y gracias, John. Y bueno, bienvenidos a ellos, a Julisa y Ricardo, bienvenidos. Gracias, gracias. Venga, bienvenidos. ¿Por quién empezamos? Ellos tienen una... ¿Qué es? Organizadora de eventos. A ver, primero que den la bienvenida, Julisa, dale la bienvenida a todo tu auditorio. Muchas gracias a todos. Bueno, pues estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, por la invitación. Pues sí, justamente nos dedicamos a la proyección de películas en tipis. Eso es lo que vendemos nosotros, experiencia. ¿No? Ok, ahorita vamos ahondando un poquito más. Mi querido Ricardo, también dale la bienvenida a todo tu auditorio. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar nosotros con ustedes. Como bien lo dice mi socia y pareja Julisa, nosotros nos dedicamos a la organización de eventos específicamente, y el servicio que más ha destacado dentro de Magic Gifts, que es quienes organizan el evento, es la proyección de películas, y este concepto nosotros le llamamos tipicinema. Que bien son, la misma palabra lo dice, tipis, cinema, pero es al aire libre, y surgió a raíz de pandemia. Entonces, afortunadamente pudimos trabajar bien, hasta ahorita lo mantenemos, y nos ha permitido a nosotros también enfocarnos en otros sectores que también nos son de más mucho o menos interés. Tengo la idea, ¿es donde se proyecta el cine, por ejemplo, en Chapultepec y ese tipo de espectáculos? Similar. ¿Abierto al público? Así es, pero es privado, es en Xochimilco. Solemos hacerlo en distintos jardines, en distintas locaciones, pero ahora, como viene la temporada de Día de Muertos, nos estamos enfocando en un paseo en trajinera, nuestra Catrina a bordo contando historias de terror. Qué padre. No, es una experiencia increíble. Realmente se las recomiendo mucho a todas las personas que nos están viendo, y a ustedes, no es necesario mencionarlo, ustedes están invitados. Gracias. Ojalá puedan visitarnos. ¿A partir de qué día empieza? Para que a partir de este viernes 13 de octubre iniciamos con la temporada de Día de Muertos y posterior continuamos con la temporada de Navidad. Muy bien. Y mi querida Julisa, a ver, para ir más o menos ubicándonos un poquito en los conceptos y todo esto, tipi, lo mencionaste al principio, tipi cinema, ¿qué significa tipi? Ok, mira, son unas casitas que parecen como unos iglús, digámoslo así, como una casita de campaña, pero es un poquito más rústico. Ok. Entonces, ahí van, justo como lo comenta Ricardo, tenemos, por ejemplo, varios conceptos, como es romántico, que lo hacemos el 14 de febrero, también solamente como para parejas. Luego viene Día del Niño, donde proyectamos películas de niños, precisamente, y también pues contratamos un payaso y les da como un show, ¿no? Pero el tipi, ¿qué significa? ¿La casita? Es como es la casita, ¿y la proyección es dentro de la casita? Así es, digamos que es como si estuvieras en el cine, pero en lugar de estar sentado en las butacas, estás en el tipi, acostado, sentado, o sea, con tu pareja, o con amigos. Tipi?
¿Cuántas personas caben en el tipi? Okay. Aproximadamente caben 3, o sea, ya a lo mejor 4, pero regularmente entran 2 personas para que estén perfectamente bien cómodas. Y hay varios tipis ahí, como digamos. Exactamente. Como, ¿y cada quien ve una película distinta? No, o todo el mundo ve la misma película. Es un, digamos, imaginémonos un autocinema. Ajá. Entonces, en lugar de coches, es la pantalla grande. Y estás en la casita, justamente okay. Así. Ah, ok. O sea, pero sí hay una pantalla principal y cada exacto. Quien, como en las tipo tienda de campaña que son tipis, que son exacto. Tiendas rústicas, digamos, ahí te acomodas para ver la proyección. Es correcto, así es. Ok. Y mi querido Ricardo también, a ver, Heidi, ¿cómo ves este concepto pues super, nuevo, ¿no? Super original. Nada más que nos comente, por ejemplo, las fechas o todo claro. El tiempo lo dan, todos los fines de semana o cómo lo manejan. Bueno, pues ahorita estamos en la temporada de Día de Muertos, justamente ajá. Que ya lo comentaba Ricardo, el 13 de octubre inicia la temporada y termina el día 29 de octubre. De hecho, ya el primer fin de semana. ¿Pero es todos los días? ¿De lunes no, a domingo? No, solo fines de semana, viernes, okay. Sábado y domingo. Ah, ok, a eso me refería. Exacto. Esto es, Ricardo, en el área de Xochimilco, por lo que me están comentando. Por la temporada de Día de Muertos, sí. El motivo es que nosotros dentro de esta experiencia de por sí, la función okay. Es una grata experiencia. O sea, ¿también es función de cine? Exactamente. ¿O qué tipo de películas pasan? ¿De moda o clásicas o cómo está la cartelera? Mixto. Mira, por ejemplo, en la cartelera para este Día de Muertos tenemos películas fuertes. Por ejemplo, terror. El Conjuro 3, distintas películas. Que sean de terror principalmente para no perder el concepto, ¿no? Pero como el concepto se da precisamente para eventos en familia, nos okay. Enfocamos también en tenemos en cartelera películas infantiles. Entonces okay. Pueden ir en familia, pueden ir en pareja, pueden ir con amigos y la pasan muy bien. Pero previo a la función, nosotros les damos un paseo en trajinera. Wow. Para hacerlo más interactivo y sea una experiencia más amplia, ¿no? No solamente el cine. La película, sino exacto. El recorrido. El recorrido, que te cuenten historias de terror o cosas así, ¿no? Y justo nuestra Catrina va a bordo de esa trajinera contando historias de terror. Todo está caracterizado okay. De Día de Muertos. Entonces, para cuando ellos regresan de este viaje en trajinera, ya todo el escenario está de Día de Muertos y listo preparado. Para arrancar. Exactamente. Justo. Okay, súper bien, me gusta la idea, ¿no? Bueno, ¿y cómo surgió esto? Y bueno, también tengo una duda, digan los costos. Sí, claro. Bueno, si tenemos alguna promoción para nuestro programa. Sí, claro. Bueno, pues sí tenemos una promoción, obviamente. Todas las personas que asistan directamente de habernos visto aquí en el programa tienen un 20% de descuento directo 20%. En el recorrido. Exactamente. Okay. ¿Y recorrido. Directamente los boletos o cómo los compramos? ¿Tienen sí, claro. Alguna página, justo. Redes sociales? Justo, tenemos una página en uh-huh. Facebook y tenemos Instagram también. Okay. También tenemos los números para que ahí puedan mandar WhatsApp. La página es magic@magicgifts, tipi. Ahorita las paso por ahí para que las pongamos. Y pues también Instagram, lo mismo, Magic Gift, tipis, y ahí pueden solicitar sus boletos y sin problema pueden decir que nos vieron aquí en el programa y les hacemos ¿cuántas el personas descuento. Tienen el descuento? Tenemos 20 personas para 20. El descuento, okay. Exactamente. Entonces, ok, 20 personas. Y pues ya saben, ¿eh? Y mejor las primeras 20 personas que te escriban directamente a la página. Exactamente. Okay. Van a ¿cuáles poner. Eran las páginas? Recuérdanos. Claro, es Magic Gifts, de mágicos regalos, tipi con doble E al inicio y al final. ¿En Facebook e Instagram? Facebook e Instagram. TikTok no. No tenemos TikTok, pero ya. Que hacer TikToks ahí con las sí. Experiencias y pues todo eso. Más o menos para que el público tenga una idea de qué exacto. Se trata. A mí me gusta la idea porque es algo nuevo, algo original y que esto no había surgido, ¿no? Y aparte sí. Es por temporada. Ahorita están manejando el Día de Muertos, luego viene Navidad y así. Exactamente. Así sucesivamente. Por ejemplo, Ricardo, también esto es como lo platicábamos hace un momento tras bastidores, también organizan eventos en general, o sea, por ejemplo, ¿qué gama de eventos organizan? Y también recuerda que hay mucha gente viéndonos, empresarios, corporativos o público en general que quisiera contratar tus servicios como así organizadores es. De eventos. Y o ahorita sea, que viene Navidad, ¿no? Exacto, y vienen muchísimos eventos, entonces, de ¿qué gama le puedes dar a todo el público que nos está viendo si te quieren contratar? Pues mira, nosotros estamos abiertos a realizar cualquier tipo de cotización y cualquier tipo de evento para el público. No es tanto que ellos se adapten a lo nuestro, sino nosotros ustedes. Podernos adaptar a lo que ellos están buscando.
Nosotros podemos hacer este tipo de eventos cerrados o abiertos en sus jardines. Si tienen el espacio suficiente donde okay. se pueda prestar el montaje de los tipis pantalla, podemos hacerlo. Okay. De caso contrario, pues podemos ver de qué manera podemos brindarles este servicio. Las noches navideñas para las empresas y todo esto, conceptuales, sí, que sean interactivas y todo este detalle de cosas, ¿no? Podrían hacerlo, ¿no? Exactamente. Y justamente en Navidad tenemos parte de nuestra decoración, son inflables navideños, vaya, de 4 o 5 metros de altura. Más aparte los tipis decorados de Navidad, se ven muy bien. Y por ejemplo, el tipo de servicios a los que nosotros hemos brindado a las personas, una vez lo hicimos en una casa de ballet, ¿no? O música de o casa de canto, algo así. Exacto. Para personas que eran niños y niñas de entre 8 y 15 años de edad. Okay. Y nosotros adaptamos los tipis en la casa de canto o de estudio donde ellos estaban tomando estas clases. Y pues la pasaron muy bien. Lo podemos hacer por 24 horas. Si nos lo piden incluso por semana, podemos hacerlo de esa manera también. Ahorita para la época navideña, ¿también manejan las máquinas de nieve y todo eso? Fíjate que no, pero sí ya lo hemos pensado para poderlo hacer esta temporada. Poner, distintas, los artefactos que se ocupen para una máquina de nieve artificial que definitivamente le daría un muy buen toque a las funciones. Pues mira, mi querida Heidi, súper original, interesante. Ya sabe el público, ahorita que vienen muchos eventos de empresa, cumpleaños, exacto, fiestas, que quieran alquilar, preguntar, ¿no? Inclusive también hasta fiestas de cumpleaños, temáticas, ¿no? Todo, todos los temáticas. Eventos en general, ¿no? Sí, hemos tenido de todo tipo de eventos. Nos han, por ejemplo, contratado para cumpleaños, se proyecta la película favorita del cumpleañero, el pastel, la piñata, o sea... Les organizan todo, que digan qué quieren a su evento y ustedes ven cómo le hacen y se acomodan. De hecho, ¿no? Me gustaría contarles que también hemos tenido varias pedidas de mano, y ha estado padrísimo. En una ocasión fue muy especial porque fue una chica quien le pidió al chico que fuera su esposo. Ajá, oye, que se qué casara. Padre, también se vale, ¿por qué sí, no? Sí, claro, porque ustedes organizan todo, o sea, hasta el lugar o te sugieren ideas. Bueno, hasta te dicen dónde comprar el anillo. Ah, que, yo les pago y ustedes hacen todo. A lo mejor ¿cómo dice? Planeadores de bodas, ¿no? Wedding planners, ¿cómo se llaman? También lo podrían hacer, ¿no? Sí, también está incluso estamos abiertos a eso. Nunca nos ha tocado tener un evento precisamente de una boda, pero sí hemos tenido gente que se acerca con nosotros y nos dice, oye, la verdad es que necesito hacer esto, pedida de mano, por ejemplo, boda de civil, y pues lo hacemos. Ok, Ricardo, y también cuéntanos, por ahí tienen otro modelo de negocio, ¿no? O sea, que también pues nos gustaría conocer, ¿no? Claro, Heidi, claro, gente que emprendedora, hay que apoyar a todos los emprendedores, porque todo esto nació, parece que también a raíz de la pandemia, ¿verdad? Sí, mira, bueno, relativamente, bueno, nosotros nos enfocamos también a la comercialización de inmuebles, sea renta o venta, pero tenemos mayor enfoque en el arrendamiento de inmuebles comerciales o residenciales. Residenciales, casas, habitación, departamentos, comerciales, naves industriales, oficinas locales, pero tenemos mayor enfoque en oficinas. Actualmente estamos promoviendo alrededor de 150 propiedades en la Ciudad de México, dispersas en distintas colonias y delegaciones. Tenemos oficinas en Polanco, oficinas en Anzures, sobre Reforma. O sea, ¿pero cómo se maneja este modelo de negocio de renta de muebles? O sea, ¿quién puede necesitar renta de muebles corporativos o cosas así? Pueden ser personas morales, pueden ser empresas quienes ocupen oficinas desde, no sé, 15 metros cuadrados hasta 600 metros cuadrados, que son empresas quienes ocupan esos inmuebles. Uh-huh. O también nosotros nos enfocamos en ayudar a las personas a encontrar el departamento que están buscando. Nuestro eslogan es, en Go Ir Movie te acompañamos a ubicar tu inmueble, sin tener distinción, si sea un inmueble comercial o residencial, nosotros nos enfocamos y ponemos especial, no sé cómo decirlo. ¿Énfasis? Ajá, énfasis en poderlos ayudar, en no dejar al cliente buscando solo, sino nosotros poder hallar esa alternativa con ellos. O sea, también es un terreno inmobiliario, a ver, mi querida Julissa, ¿no? ¿Es también inmobiliaria de alguna manera? De hecho, somos una inmobiliaria que precisamente ya como lo comentó Ricardo, nos dedicamos a la comercialización de inmuebles y específicamente nos enfocamos en el tema del arrendamiento comercial. Por ejemplo, tenemos empresas que están buscando cambiarse ya de la empresa, de la oficina en la que se encuentran, porque por alguna razón ya se les venció el contrato y quieren pues moverse de ese lugar. Entonces nosotros somos quienes los acompañamos en todo este proceso para que encuentren renta y venta igual.
Exactamente. Los dos. Ah, sí. Muy bien. En cualquier zona de, nada más la Ciudad de México. En toda la Ciudad de México actualmente. Okay. Eso también es un servicio muy interesante porque, por ejemplo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Quiero vivir en una zona tipo loft. O sea, te doy las características que yo requiero y tú me ayudas a hacer un filtro como para encontrar lo que yo necesito, ¿no? Para no estar perdiendo el tiempo, a lo mejor yo visitando lugares y lugares que no quiero, ¿no? Exactamente. De hecho, algo si hay algo que nos caracteriza a nosotros es que recibimos un lead y de inicio, cosa que nosotros hacemos y muchas no, es que nosotros queremos conocer bien el requerimiento que tiene nuestro cliente. Le preguntamos desde el metraje, las recámaras, o sea, conocemos bien incluso cuáles son los pasatiempos favoritos de las familias, porque por ejemplo, si me dicen, oye, es que a nosotros nos gusta mucho sacar a nuestros perritos o salir todos a correr, pues no te voy a buscar un departamento que no esté cerca de un parque, ¿no? Pues porque si tu pasatiempo o buen pasatiempo es estar salir en áreas verdes, pues oye, te puedo conseguir algo mejor. Entonces, nosotros escuchamos y entendemos las necesidades y requerimientos de nuestros clientes para nosotros poder hallarles una solución. Entonces, eso nos permite poder entender y conocer bien el perfil y sobre todo nos ahorramos tiempo en visitar inmuebles que no vayan a cumplir con el requerimiento. Si nosotros no hacemos este perfilamiento, le voy a estar mostrando distintos inmuebles y al final no le conviene al inquilino o al cliente y no nos conviene a nosotros porque es una pérdida de tiempo. Entonces, vueltas en balde. Así es. Exactamente. Entonces, es decirle, oye, mira, si tú no me respondes esas preguntas, yo te puedo mostrar 20 propiedades, no tenemos problema, pero vamos a perder el tiempo. Mejor ayúdame con estas 7 preguntas, exactamente, y vamos a visitar 5, pero las 5 que yo te muestre son las 5 más asertivas al requerimiento que tú tienes. Okay. ¿Y hay un punto de intersección en las dos empresas, en las dos líneas de negocio que tienen, o si los llegan a juntar? Pues, pues mira, la verdad es que por un momento dejamos Magic porque justo nos empezamos a enfocar un poco más en este tema de la inmobiliaria. Sin embargo, yo creo que en algún momento sí va a haber un punto de intersección, toda vez que se necesitan espacios para poder hacer nuestras proyecciones. Entonces, la verdad es que yo creo que va por ahí también. Y para el público que le interese también esto, ¿es el mismo teléfono o es independiente? Sí. ¿Tienen un lugar específico o todo igual por las redes sociales lo manejan? Sí, justo también tenemos redes sociales de la inmobiliaria. Okay. La red social es GoInMovie, así tal cual, GoInMovie todo junto, en Instagram y en Facebook. Y ahí igual nos pueden encontrar, ahí es donde también subimos todo el contenido de los inmuebles que tenemos promocionando en este momento y también nos encontramos en portales inmobiliarios. ¿Algún teléfono de WhatsApp para contrataciones? No sé. En GoInMovie tenemos el número que es el de la oficina, es 55-33-27-99-99. Pueden hacer llamada, WhatsApp, lo que sea y nosotros vamos a atenderlos inmediatamente. Así es. Okay. Excelente. Bueno, pues ya saben, para todo lo que sea inmobiliaria personalizado y para lo que quieran, eventos también personalizado, que sería todo el común denominador, tenemos, ¿no? Exacto. Que personalicen la experiencia tanto inmobiliaria como de aterrizar eventos. Recuerden buscarlos, por favor, y escríbanlos en sus redes sociales. Y bueno, amigos, pues mi querida Heidi, el tiempo se va volando. Se va volando, pero pues, ya saben, algo nuevo viene a partir del 13 de este mes, ¿no? De octubre. 13 de octubre. Excelente, amigos. Pues RTV Show es su casa. Esperamos tenerlos próximamente por aquí. Y pues vamos a un pequeño corte. Claro. Recuerden que nosotros somos RTV Show. ¡Venga!
show with Fiji, I was cool. When a funny guy sober, I'm 10 years old. Motherfucker, there was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off their roller coaster all alone. You don't wanna ride the bus like this. Never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know. I sang songs. I sang your songs. Oh, I know. I sang songs. I sang songs. Buenas tardes, compañeros de Arre TV Show, nuevamente aquí con grandes talentos, grandes invitados, y el día de hoy les voy a presentar a la compañera Esmeralda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y pues bueno, también con Carla. Ay, mucho gusto. Pues es un placer estar aquí y pues adelante. Comenzamos, por favor. Ok, estamos con un gran talento, nuestra compañera Alex, que trae un proyecto, trae algo que nos va a platicar. Hola, hola, yo soy Alex Raven, soy líder, vocalista, compositora, jalacables, todóloga del proyecto Pain Reels, un proyecto de rock alternativo de aquí de la Ciudad de México. Ok, cuéntanos, me comentabas hace rato tras cámaras que ya tienes un CD y que ahora traes otro lanzamiento, ¿verdad? Sí, es correcto. Ya llevo con este proyecto aproximadamente 10 años. Lanzamos nuestro primer disco completo en el 2017, más o menos. Uh-huh. Se tituló Freaks y tenía un concepto más o menos como circense, como de electrocabaret. En vivo traíamos algunos performers de circo, cosas así visuales acá muy vistosos. Y afortunadamente tuvimos una buena respuesta con eso. Ahorita, este año acabamos de sacar mi segundo sencillo, que se llama Control Z, y pues es lo que estamos ahorita promocionando. Ok, Carlita, ¿alguna pregunta que tengas? Sí, ¿dónde se presentan? ¿Cómo son tus eventos? Y sobre todo, ¿qué es lo que más te apasiona de haber cantado, de seguir cantando? Pues ahora sí que estoy en todos los espacios donde me invitan, ¿no? He estado desde en espacios culturales, como noches de museos, como… En museos me gusta mucho estar porque van familias, ¿no? Va público de todo tipo y hay muy buena respuesta, la verdad. Y también hemos estado mucho en eventos de rock alternativo. Este fin de semana estuvimos en un evento de música oscura principalmente, que se llamó Magia Negra Festival. Pues ahora sí que donde nos inviten, ¿no? Y pues principalmente yo empecé este proyecto porque pues escucho música desde muy chiquita, siempre me ha apasionado, soy una melómana así, desde ahí descendencia familiar, y pues siempre quise hacer mi proyecto, ¿no? Yo empecé más bien tocando batería, bajo, y ya después le entré a la voz, ¿no? Y ahorita pues me encargo pues más bien de las composiciones de música electrónica y todo en la banda, entonces pues en general yo hago toda la música, ¿no? Ok. Me comentabas también, bueno, sí, yo estaba viendo tu video y me dijiste que tú te encargas de maquillar, de producir, de hacer los videos, de todo, prácticamente te rifaste en todo. Pues sí, creo que de repente la gente como que no tiene tan en cuenta lo que tenemos que hacer los músicos independientes, ¿no? Para levantar un proyecto por nuestra cuenta, cuando no tienes respaldo de una disquera importante o pues un promotor así pues, de mucha lana, ¿no? Entonces, pues yo soy diseñadora gráfica, estudié diseño gráfico y eso me ha ayudado mucho pues a llevarme, pues a idear principalmente todos los conceptos de diseño, imagen gráfica,
todos los videos son idea mía, los firmo con un equipo de amigos súper talentosos también, que están en este tipo de música, y además soy parte de un colectivo, sello discográfico de aquí de la Ciudad de México, que se llama Fiat Sonus. Ahí nos ayudamos también entre todos para hacer las producciones de todos los proyectos. Ok. Esme, ¿tú alguna pregunta que tengas para la compañera Alex? Pues es que la verdad es impresionante que a estas alturas una mujer tan joven pues sea capaz o tenga la disposición y el gusto por la música, ¿no? Difícilmente yo creo que en la actualidad podemos encontrar un joven que le guste o le apasione tanto la música, ¿no? Y sobre todo, digo, tu género, yo no conozco mucho de tu género, pero me gustaría. Sí, adelante. Sí, yo sí. Fíjate, todo lo que es, por ejemplo, no sé si has escuchado el metal prehispánico. Justamente, yo estuve dando la producción de maquillaje y cuando ya eres independiente, el organizarte, el tiempo, incluso la creatividad que tienes para proyectar ese mensaje artístico, digo, creo que no es para cualquiera. Entonces, pues, total reconocimiento para poder conocer también de lo que haces y cuál es el concepto o el mensaje que tú quieres transmitir, porque no muchos conocen ese género, ¿sabes? Sí, pues principalmente quiero dar a expresar que pues la música es para todos, la música nos salva de cierta manera, tú con cualquier cosa que escuches te puedes conectar, de sea el género que sea, y también creo que tenemos derecho a sacar pues, nuestro freak interno, ¿no? Que ese es el mensaje que quise dar con nuestro primer disco que se llamó Freaks, ¿no? Que todos tenemos un freak, un rarito en nuestra cabeza y a lo mejor con algo artístico que bien puede ser música, sonidos, videos, una película, lo que sea, ese freak puede saltar y decir, no manches, me gusta eso, ¿no? Y conectar. Ok, ok. También nuestras compañeras Carlita y Esme, ellas también tienen un proyecto, ¿no? A ver, ¿me puedes comentar tantito ahorita? Vamos a entrevista con ustedes más adelante, pero queremos también saber un poquito. Sí, claro que sí. Pues, miren, les platicamos que nosotras empezamos como una comunidad, regida en algunos pilares muy importantes que para nosotras era sobre todo hacer conciencia a los jóvenes, ¿no? Porque tristemente, pues bueno, hemos visto que la sociedad definitivamente ha perdido valores, ¿no? Entonces comenzamos haciendo programas a chicos de secundaria, adolescentes, hablándoles un poquito sobre sus derechos y obligaciones como ciudadanos, ya en temas penales, ¿no? Que realmente es lo que nosotras tratábamos de hacer conciencia y decirle a los chicos, a ver, si tú pegas o haces bullying o cometes un delito como robar un lápiz o hacerle daño a tu compañera o incitar a la violencia, déjame decirte que hay una ley que te castiga, ¿no? No solamente tu mamá o tu papá, porque a lo mejor tu papá o tu mamá como que no te van a decir… No te reprimen. No lo hagas, ¿no? O incluso darle un cachetado a un maestro, porque nos ha pasado. Sí. Y pues bueno, aquí lo que hacemos ya no es como dar la plática, sino de llevar a los chicos a un tutelar y que vean cuál es la consecuencia de sus actos, que es muy diferente. Ok. ¿No? Entonces, ya no es lo mismo decirle, a ver, si tú haces bullying, te va a pasar esto. No, a ver, te voy a llevar al tutelar. Vamos para que veas. Y tú sabes hasta dónde quieres cometer el delito. Sí, no, ya es ¿no? muy diferente que te vea el tutelar, estar ahí, oler, porque la verdad, desde que entras, los olores no son los mismos, no son como te lo pintan, no son como claro. Las películas, bien pintadito y la reja, no, es diferente. Sí, no. El trato, la gente, cómo está, obviamente. Ya el chico se va a espantar, ay, ¿en serio es esto? Sí, es esto. O sea, si tú haces, no te la llevas como debe de ser, va a pasar esto, aquí así vas a llegar. Así es. Ok. Sí, la verdad es que la realidad es otra cuando, pues uno no, por ejemplo, los padres no son conscientes económicamente a lo que están expuestos y que a lo mejor en su momento tampoco eso lo ven. Entonces, por más que argumenten que lo hagan o no lo hagan, es muy conflictivo y muy triste ver que las generaciones van perdiendo esos valores y que el día de mañana que tú puedas encontrarte a un joven que sea violento, que sea intolerante, se esté preparando porque tenga la visión de generar y sea tu abogado o sea tu doctor, pero no tiene esa capacidad o esa calidad moral y humana
de tratar. Entonces, nosotras hacemos programas para rescatar a líderes emprendedores desde jóvenes. Sí, que ya ves el talento, lo vas viendo, ¿no? Claro. Okay. No, pues me parece perfecto, pero ya tendremos el siguiente bloque para hablar un poquito más, más a fondo. Claro. ¿Y ustedes cómo ven el tema de la música para los jóvenes? Bueno, perdón, me permite. Perdón. La música te transporta, o sea, te transporta a todos los lados. Y es verdad lo que dices, como el deporte o algo que te hace escaparte tantito de la realidad de la que a lo mejor uno vive. Yo creo que la música es lo que te hace tener más sueños, ¿no? Poderte escapar un poquito y la verdad creo que es súper admirable lo que haces. ¿Se lo recomiendan a los jóvenes? Sí, claro. Creo que sobre todo, todo lo artístico, pintura, cine, música, pues justo hay iniciativas como las suyas que trata de jalar a los jóvenes de hoy en día que están metidos en cosas que a lo mejor no son pues las más adecuadas y a lo mejor si le, por ejemplo, el hip hop ahorita está súper fuerte en este tipo de estratos sociales donde los jóvenes se pueden expresar de otras maneras por medio de la música, por medio de las letras y decir de veras lo que piensan, ¿no? De sus familias, de su sociedad, de su educación y eso se me hace súper importante porque pues se rescatan, ¿no? O sea, se rescatan de otras cosas, exacto. Ok, Alex, me gustaría que compartieras tus redes para que el público te conozca y te siga. Y al igual, bueno, seguimos con ustedes también, ¿vale? ¿Me compartes tus redes? Claro que sí, pues pueden encontrar en mi proyecto en Twitter, en Instagram, en Facebook como Pain Reels, es Pain R-I-L-L-S. Y también mi música está en todas las plataformas pues de música, que son Spotify, Amazon Music, Tidal. Pueden ver nuestros videos también en YouTube y síganos porque tenemos shows pronto este mes, tenemos todavía varios shows hasta fin de año. Ok, ¿y para contrataciones qué número? Pues igual, por medio de redes, manden un mensajito. Perfecto. Ahí está también el correo de booking, manden información y yo encantada, nosotros encantados, nos encanta tocar para todo tipo de públicos, ahí estaremos. Perfecto. Esme, ¿me compartes tus redes y un poquito de los programas? Bueno, nosotros tenemos en Facebook lo que es Colibrí MX y pues bueno, ahí nos pueden contactar y si es posible, pues compartir nuestro número de WhatsApp. Ok. ¿Sí? ¿Lo puedes regalar tú tu número para que la gente lo vea, sí, lo escuche? Sí, claro, es 55-79-72-26-46. Perfecto. Perfecto. Oye, ¿y me puedes platicar un poquito más de lo que, bueno, lo que hacen dentro de lo que hacen? Más a fondo, exacto. La parte, bueno, que ya llevas a los chicos, ¿qué otra dinámica tienes dentro de? Bueno, hablando del tema de la música, fíjate que independientemente de ser abogada, soy DJ, porque como bien lo decía, ¿no? La música te transporta, pero la gente o las personas, y hablo en general, porque desde un niño, un adulto o hasta una persona mayor, a veces les da pena demostrar lo que les gusta, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, ya son muy grandes y les gusta tu género o les gusta el reggaetón y es muy respetable, ¿no? Claro. Y a mí me decían, es que yo no te puedo ver en un tribunal y tocando, mezclando, ¿no? O no te puedo ver mezclando y tienes un carácter muy fuerte y cómo amenizas una fiesta, ¿no? Y justo ahí es cuando aceptas a tu freak, y a eso nos referimos. Exactamente. Pero porque uno no se atreve a ser quien es y hacer lo que le gusta. Bueno, el tema con esto, con los jóvenes, precisamente hacemos conciencia con ellos porque muchas veces se reprimen, ¿no? Se reprimen en decir, es que yo no me atrevo a hacer esto, ¿no? Y mis papás deciden que yo haga esto porque la música está mal y no voy a comer porque siempre voy a ser pobre, ¿no? Entonces, es una situación ahí complicada porque no los dejan ser ellos, ¿no? En cuanto a temas penales, pues ha sido muy complicada la situación, porque, híjole, hemos estado en algunos estados como en Valle de Bravo, en Michoacán, en Guerrero, platicando con chicos que no tienen límites. Nos tocó ver una situación con unas chicas que le decían a una niña, mátala, ¿no? Personalmente. Entonces, pues la chica a lo mejor no la golpeó, pero incitó a la violencia y no supo que, pues bueno, desde luego tenía consecuencias y que era cómplice de un homicidio, ¿no?
Y como eso, bueno, en Valle también nos tocó ver chicos que un niño de 8 años cacheteó a la maestra. O los papás van y golpean a los maestros, o los mismos alumnos van y golpean al maestro o a la maestra, ¿no? O los quieren demandar simplemente porque les llamaron la atención. Apenas nos enteramos de una situación en un bachiller que demandaron al maestro solo porque el maestro le dijo, qué bonitos tenis, ¿no? Entonces dices, híjole, estamos tan perdidos porque le hemos preguntado, ¿sabes cuál es tu principal derecho? Y no saben. Y les digo, bueno, entonces, ¿por qué existes? ¿Por qué estás aquí? Pues tu principal derecho es la vida. La vida. ¿No? Y así es como regimos también, pues bueno, lo de los viajes, con intención. Sí, estos programas los hacemos de manera muy integral. Esto es como el cuerpo, mente y espíritu, ¿sabes? A veces perdemos ese tema o ese concepto de la espiritualidad en conectarse con todos, en conectarse contigo, ser consciente. Entonces, en estos viajes lo que hacemos es encontrarnos con nosotros mismos por medio de expertos del tema espiritual. Pueden ser guías espirituales, chamanes, que bueno, obviamente hemos tenido el gusto de poder conocer a varias personas. Y se hacen partícipe de estos viajes. Entonces, un ejemplo, vamos a Acapulco, pero en la noche, o sea, puedes turistear y todo, pero en la noche te vas a entregar todo tu sentir al mar, ¿no? Tus problemas. Entonces se hace una ceremonia. Te desahogas ahí. Se hace una ceremonia, una ceremonia prehispánica, natural, holística, lo que sea, para desplazar todo lo que en la realidad uno te está padeciendo, pasando. Pero eso es lo que organizamos. Ok, y bueno, en lo que están haciendo también van a escuelas, ofrecen las ayudas a las escuelas, ¿o cómo es? Sí, esto? Así es. De hecho, bueno, también quienes nos están viendo, si gustan invitarnos a su escuela, a su plantel, porque a lo mejor sufren de algún tema de violencia, ¿no? Incluso los maestros que digan, oye, nos surge que nos den una plática en el tema penal, ¿no? Para adolescentes, ¿no? Y es difícil que incluso hasta los mismos papás les den permiso a los hijos a que vayan a un recorrido, ¿no? Okay. Bueno, ahorita hablabas de los adolescentes. Yo el sábado tuve una plática con unos compañeros, una compañera que es maestra, y me decía que hay un niño que tiene síndrome y la mamá fallece, la abuela se hace cargo, y a lo que voy es que el niño sí lo aceptan en la secundaria, pero porque no lo pueden rechazar, porque ahora con lo que hay que es la inclusión, pero dicen que el niño conductas de que se duerme, come cuando quiere, ha tenido una erupción, y ellos qué pueden hacer, por si ahí tú cómo ayudarán a este niño, porque este niño no lo pueden sacar de la escuela, porque sí, no se puede ya, pero la escuela no está capacitada. Exactamente. Y el niño no tiene, por decir, bueno, yo a un niño normal le dices, oye, eso que tú estás haciendo ya es violencia, no puedes masturbarte porque tus compañeros, aparte dices que él no lo hace con mala fe, sino que él lo sintió, pero los demás niños sí porque lo estaban grabando, ahí qué pueden hacer, o ustedes creen que podían, yo les puedo dar el número de ella, o a ustedes, o al revés, para que le hagan una visita, porque ahí sí ese tema, batallamos mucho con qué se podría hacer, y dice ella, no se puede hacer nada, tenemos que estar cuidando al niño, prácticamente. Hola. Dice, no puedo porque tengo 36 alumnos y en mi clase, la clase que me toca con él, no puedo dar clase porque tengo que estarlo cuidando. Sí, de hecho es difícil porque, bueno, existen escuelas especiales. Claro que se pueden hacer muchas cosas. Obviamente, una escuela pública normal, pues bueno, desgraciadamente no tienen la capacidad, ¿no? Para este tipo de personas con alguna discapacidad. Obviamente, los chicos que lo graban son conscientes de lo que hacen y es un delito. Principalmente desde que tú le tomas foto o video a alguien, de mala fe es un delito y ellos no lo saben. Entonces, por supuesto que se puede hacer una denuncia, incluso ya existen las denuncias anónimas también. Podemos llevar una plática al instituto o a la escuela o al colegio, lo que sea, y buscar una capacitación para ese tipo de escuelas. Porque sí. Obviamente pues al niño no lo pueden correr no. Porque existe derechos humanos. Y bueno, de hecho, él dice que le dieron opciones, pero que la abuelita dijo que no, porque la escuela le queda muy cerca y por eso no quiere cambiarlo. Ahí en ese caso es también hacer parte a los padres, hacer parte, porque ellos nunca se van a dar cuenta lo que vive el niño.
porque se lo está, ahora digámoslo así, que lo está dejando en manos de alguien más. Por no lidiar, justamente. No, y hoy en día, los adultos con porque muchos padres son como de nuestra edad o algo así en la secundaria, entonces no les gusta lidiar, no les gusta el tema de la tolerancia, de lidiar, de tener esa empatía. Y bueno, en ese caso, hacer parte como obligación de alguien que tiene limitaciones. Entonces, es concientizar en todo el entorno que rodea a este niño. Entonces, okay. Porque no lo puede hacer por sí mismo, sino la gente que está en torno a ella. Ok, entonces me gustaría invitarla. Les voy a pasar a facilitar el contacto a ambas partes para que vean qué podemos hacer ahí. Claro. ¿Cómo ves, Alex, estos programas? Pues, repito, son súper útiles y creo que cualquiera puede partir de mano de iniciativas como la suya, pues para mejorar su sistema de trabajo, ¿no? Incluso las escuelas. Se me hace súper fuerte que también muchas familias, como decían, pues no se quieran involucrar y se lo avientan a la institución, ¿no? Y pues no, creo que al final debe ser un trabajo comunitario y todos deben ser parte, ¿no? Principalmente la familia. Sí, ok, y también, ¿no? Porque luego decimos que los niños no conocen los derechos, ¿no? El no saber no te hace, no te quita la responsabilidad, ¿no? Así es. Pero a veces, como dicen, el papá no quiere reprimirlo, o ya como están las leyes ahorita, no, tampoco mi papá me grita, lo demando. Que alguien más, otra institución, te haga ver al niño, oye, a ver, sí, tu papá a lo mejor te puede engañar, pero si tú haces eso, te va a pasar esto, porque muchas veces le decimos a los hijos, te va a pasar esto, y no lo creen. Pero si alguien más se lo dice, yo he visto eso, que cuando alguien más te lo dice, como que lo captas más. Y lo que me decías de llevarlos ahí, no es un trauma, pero sí, no, yo no quiero vivir eso. Yo a esa edad, yo diría, no, yo no voy a pisar aquí, mejor tranquilo, no puedo golpear a un maestro, no puedo incitar a un compañero a golpear a otro. Porque dicen, yo no le pegué, pero sí lo mandaste. Claro, no, y precisamente esa es la situación, ¿no? Que como tú dices, a veces le dices, no lo hagas, y dicen, ay, ¿y si lo hago? ¿Por qué me dirá que no? ¿No? Y más en una edad de rebeldía, fíjate que como abogada siempre, yo soy al revés, ¿no? Porque pues cuando uno es adolescente y te dicen, ay, no lo hagas, lo voy a hacer. Entonces, yo siempre les digo, ¿por qué no van y roban? ¿Por qué no van y secuestran? ¿Por qué no van y golpean? Y cuando ustedes estén en un tutelar, me hablan para que no les cuenten lo que pasa allá adentro. Mejor cuando ustedes estén adentro y lo vivan, nos platican, ¿no? Entonces ellos se quedan como en shock y dicen, ¿por qué me dice eso? ¿No? Y es muy diferente, porque los haces hacer conciencia, pero no con palabras o con un artículo, decirle, mira, el artículo tal dice que tienes que presentarte en el tutelar. No, no, no. Aquí es con hechos. Y esto es lo que a ti te corresponde. Y después de los 18 años ya no es un tutelar, ya es una cárcel. Y si no es una penitenciaría, y si no es un reclusorio, ¿no? Porque todo tiene un porqué y un para qué, ¿no? En cuanto a las leyes, ¿no? Pero así es la situación con los jóvenes. Hacemos ese tipo de dinámicas, no con otra intención de trastornarlos, porque no es nuestra intención, pero como vemos la sociedad, ya el niño que ahorita está en primaria al rato va a ser el delincuente que te va a robar la bolsa o que te va a asaltar en el coche o en la calle, o sea, ya, o que te mate, ¿no? Que te secuestre, ¿no? Entonces, es muy difícil porque hacemos ese tipo de conciencia con ellos, pero ya con visitas guiadas. Digo, no es fácil porque siguen siendo menores de edad, se nos ha complicado mucho esa situación que los podamos ingresar, pero regularmente ya lo hacemos con chicos problemáticos. Sí, que ya, ¿no? saben quiénes son, en especial, sí. Qué grupito es de… Sí, como dices, hay zonas, hay partes donde dices, la delincuencia está muy fuerte. Lo que pasó ahorita, ¿no? Con los papás que golpearon a la maestra. O sea, tanto el niño como los papás, es que el niño es así porque los papás son peor. No, y luego los papás dicen, no, pero es que mi hijo no fue. Y brevemente, o sea, apenas nos pasó algo, porque aparte andamos en moto, íbamos pasando y unos chicos nos aventaron una piedra. Estaban aventándole piedra a los carros. Avientan una piedra y me cae en el ojo, ahí cerca de la casa. Lamentablemente sí, o sea, también pues habíamos dejado el casco porque le dimos la vuelta a la moto y me tiran aquí, o sea, traía el ojo súper morado, tengo evidencias, ¿no? Bueno, tuvimos que llegar con policías a casa de cada uno de ellos y la mamá de uno de ellos dijo, mi hijo no fue, y fue el que tiró la piedra. Hay video, los policías tienen los videos del C5, otro vecino al que le arrojaron la piedra en el carro también los grabó
y simplemente los papás dicen, ellos no fueron. Ok, Alex, ¿algunas presentaciones que vayas a tener? Pues ahorita confirmado solo tenemos uno el 28 de octubre, igual tenemos invitación abierta, si nos quieren mandar mensajito para invitarnos a otra. El 28 de octubre va a ser una fiesta de Halloween, súper chida, con concurso de disfraces. ¡Vamos! ¡Vamos! Cáiganle, va a haber preventa por medio de Passline próximamente, síganos en redes, ahí vamos a estar publicando toda la información. Ok, ya me, ¿puedes repetir tus redes? Claro, estamos como Pine Reels, R-I-L-L-S, y también apoyen a los proyectos musicales independientes. Nosotros tenemos en venta nuestro CD, tenemos en venta nuestro nuevo sencillo en vinil, y pues ojalá puedan apoyarnos porque es bastante trabajo para una persona y a veces cuando uno no tiene apoyo, pues el apoyo son los fans, la gente que le gusta la música, ¿no? Y entonces se agradece. Ok, compañeras, ¿me repiten sus redes para que la gente…? Sí, claro. Por Facebook, Colibrí MX, se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp, 55-79-72-26-46. Y el otro número, ya lo tengo, es 55-64-50-14-88. ¿Algún saludito a alguien, algún grupo, a un chamán? Pues la verdad es que tenemos pues… invitarlos a que se hagan parte de esta unión, con ello pues que nos inviten a sus instituciones, que si quieren ser parte de esta unidad para los viajes, para los tours, con algún concepto, pues por favor búsquenos, o si tienen algún tema de asesoría también, claro, por favor. Y también, bueno, para los que son amantes de los animales, queremos invitarlos el día 17 de enero en la iglesia de San Simón Ticumac, en la delegación Benito Juárez. Es la primera iglesia, por lo que sabemos, en la Ciudad de México, que va a ser una misa para todas las mascotas, incluso si tienes un pez, una tortuga, un gato, un perro, lo que quieras lo puedes llevar. Vamos a tener una jornada ahí mismo en el atrio de la iglesia, donde vamos a contar con hospitales, escuelas, veterinarias, etc., etc., boutique, para que vayan con sus mascotas, claro que están invitados, podrán entrar a la iglesia. Para los que digo, son católicos, ¿no? Ok, me queda muy cerca. Y vemos. ¿Algún saludito a nadie más, Alex? Pues no, saludos, gracias por escucharnos, gracias a ustedes por la invitación y escuchen nuestra música a ver qué les parece también. Ok, yo nomás le mando un saludo a mi amigo Víctor Gutiérrez y pues ya saben que aquí el tiempo es corto, es muy breve y nos da un placer estar con ustedes cada martes y nosotros somos Arre TV Show. I've been reading books of old.
tráeme un día más inicio a los quehaceres y a barrer muy bien. Pulo al cero, lavo y saco brillo. Terminé, ¿qué hora es? 7:16. Un libro leeré, o tal vez dos o tres, o en mi galería algo pintaré. Guitarra tócate, horneo ya no sé, que cuando empezaré a vivir. Rompecabezas, dardos y hacer galletas, papel maché, ballet y algo de ajedrez, alfalería, ventriloquia y velas, estirar, dibujar o trepar o coser. Los libros releeré, si el rato hay que pasar, y pintaré algo más, encontraré un lugar y mi cabello cepillar y cepillar. Pero al final siempre vuelvo aquí. Yo me pregunto, pregunto, pregunto que cuándo empezará a vivir. Las luces que deseo contemplar cada año en mi cumpleaños. Vente para acá, mi reina hermosa. ¿Cómo está mi gente? Ya estamos de regreso. Estamos de regreso. Aquí de bloque, amiga. Sí, bien feliz. Yo siempre les saludo a Montserrat Rosas, cantante Montserrat Rosas, en todas mis redes sociales. Feliz de estar contigo, amiga. Gracias. Igual, amiga Isabel González, de Tomando Café con Isabel, y con nuestra bella amiga Heidi también. Gracias. Guapísima, aquí Heidi. Seguimos como cada martes acompañándolas. Entrevista. Redes sociales. Ya saben, Heidi Barnard, los que me conocen. Y los que no, también. Oye, qué bonita voz. Ya qué nena tan hermosa. Estoy enamorada de ella. De Enredados, además. Bienvenida, mi querida Keter. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ay, qué hermosa. ¿Cuántos años tienes, Keter? Tengo 11 años. 11 años, ¿y cuánto tiempo llevas en este rollo de la artisteada? Tengo un año. Mira, un año. Poquito, pero qué desenvuelta está. Sí. No, y déjame te pero cuento. Pero detrás, o sea, de todo eso hay un largo, ¿no? Es que lleva muchísimas clases, pero me estaba contando detrás de cámaras que lleva un año, pero lleva más de 5 obras. ¿Sí es cierto? ¿Verdad? Exactamente. ¿Te gusta el tema musical, teatro cuéntanos. Musical? ¿Cuál es tu...? Me encanta. ¿Sí? ¿Pero también cantas en eventos o solo estás enfocada al teatro musical? Pues he cantado y de hecho tengo 2 conciertos. Ok. Eso. Uno de Disney y uno de los 80s. ¡Guau! ¿Y en dónde van a ser los conciertos? ¿En Puerta? ¿O qué conciertos que ya has hecho? Va a ser, ¿no? Voy a hacer. Los vas a hacer. Oye, okay. Y 80s. ¿Y de 80s qué vas a cantar? A ver, platícame. La de Bazar de Flans. ¡Anda, pues! Mira, eso me contaba mi mamá, que existía esa canción, fíjate. Yo nunca la escuché, creo que estaba en la panza. A ver, cántanos un poquito. Ay, sí, se época. Para recordar. Y para que nos haga recordar. Te conocí en un bazar un sábado a mediodía. Entre la gente en los puestos y donde tú me seguías. ¡Wow! Oye, qué bonito. ¿Quién te metió la idea de los 80s? Digo, pues está chiquita, ¿no? Sí. ¿Quién te metió esa idea? Su mamá. Tus papás. No. ¿Quién te extorsionó con esa? Ana, no es cierto. No, de hecho yo empecé hace un año y pues yo estoy tomando clases con una maestra que se llama Karen Martel. Saludos, maestra. Saludos, Karen. Vaya, me maestra. Da clases de canto y también Dani Avelar. También saludos. Y pues ellas me están enseñando a tocar
ellas definieron ese estilo de música? Ese ¿O siempre te ha gustado el musical o qué onda? Pues sí, de hecho, sí. ¿Cantar siempre te ha gustado? Sí. Está muy chiquita, sí, ¿no? Muy chiquitita, Heidi? Sí. ¿Qué me imagino que desde niña le gusta, claro, ¿no? Empezó bailando, cantando, así empiezan todos los niños, ¿no? Seguramente te veías en el escenario moviendo el cabello, tipo Daniela Romo o algo así, ¿no? ¿O quién fue? ¿Tú le dijiste a tu mamá, quiero que me lleves a cantar? Ajá. ¿O tu mamá te llevó a fuerzas? ¿O admirabas a alguien? Ajá, o puede ser pues, que admiraba a alguien desde chiquita, ¿no? Exacto. Quería ser como también esa persona. Puede ser. De hecho, un día mi mamá me dijo, no había cursos de verano, y mi mamá me dijo, mira este. Y fue CEFAE, que está en Pachuca, una escuela de teatro musical. Mira, Pachuca. Saludos a sí, Pachuca. Allá. Saludos a la gente de allá. Está allá. Y me metí al curso de verano de Encanto. Uh-huh. Y desde ahí hice Vaselina, Aladdin, Hairspray, que es el tributo de Aerosol. Bueno, apenas okay, la voy a presentar. Y entre acto, que es una... Es que Quique Portilla, mi maestro, okay, me da clases. Y ahorita estoy en cartelera haciendo rock and rollando, hora de los 50, 60. ¿Qué tal? Está haciendo un recorrido musical, digo, En cartelera. Bastante rápido, Sí, ¿verdad que sí? Impresionante tu carrera. Yo opino que le des al público tus redes sociales y les digas dónde te vas a presentar. Tus próximos proyectos, así claro. Así es, para que te vayan a ver. Para que te sigan. Y te sigan. Yo me encuentro como en Instagram y Facebook como Keter. Keter. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo? Deletréalo para que la gente te busque. Es K de kilo E-T-E-R. Ah, fantástico. Solo así, Keter. Literal, en todas las redes sociales. ¿Tienes temas inéditos que alguien te esté componiendo para ti? O sea, ¿o estás con puros covers, pues? Canciones que nueva, se hayan escrito nuevas para ti. Para ti. ¿Hay canciones que tú estés cantando que nadie más haya cantado o solo cantas estas canciones que ya son que de ya alguna película? Canto que ya son de una película. Okay. ¿Y cuál es tu película favorita? Porque ahorita escuché Enredados y es de mis películas favoritas. Y casi te vas a cantar con ella. Sí, porque ella canta muy bonito, es de saber. Y también es maestra de canto y toda la cosa. Sí, pero se fue a Pachuca, hasta allá. Está muy lejos. Está muy lejos. Por ejemplo, ¿cantas de La Sirenita? Esa no. Todavía no. Todavía no. ¿Y cuál es la favorita? Mi favorita es... ¿Puede ser la de Chica Yeye? ¡Anda! ¡Mira! Ajá. ¿Por qué la canto? ¿Y cuál otra? Y la de... La de Enredados. Es que esas son mis dos. Es de tus favoritas. Sí. Pero además, déjame decirte, mi querida Heidi Isa, que Keter trae sorpresas. ¡Anda! Porque no nada más nos viene a invitar, a compartir lo que hace. Viene a regalarnos boletos. Para ¡ay, que Dios, yo quiero! Wow. ¿Para dónde? ¡Platícanos! Fechas y todo, ¿dónde te presentas? Tengo 6 boletos para mi obra de teatro de Hairspray, que es el tributo de Aerosol, de CEFAE. Tengo 3 boletos para ir a Pachuca y que me vayan a ver. Ay, qué bonito, tengo nos invita a Pachuca. 3 para Rock and Roleando, que también estoy haciendo, que estoy en cartelera, que es entre acto de Quique Portilla. También es allá, todo es en Pachuca, ¿verdad? Sí, en Pachuca. Okay. Oye, ¿qué pues parte qué de Pachuca? ¿Sabes el lugar? ¿Cómo se llama? No, en Pachuca. Sí, no, o sea, yo llego a Pachuca y ¿cómo pregunto por ti? Llegas a Pachuca. Vengo a ver preguntando si llega. No, pero sí está, ¿sabes qué? Si está ya anunciado, dices. ¿Dónde te están promocionando, anunciando tus eventos? Sí, ¿no? Llega a Pachuca Facebook, y ahora ¿dónde está Keter? En Facebook y en dónde más. Ahí está. Ah, en pues Instagram. Nada más. Ahí deben de estar los lugares donde solamente te vas a presentar. En redes. Ah, okay. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Tú te quieres dedicar toda la vida a seguir cantando o quieres ser otra cosa? Quiero cantar, bailar y actuar. Totalmente artista. Mira qué bonito. Para ser artista. Y está bien bonita. Sí, imagínate si ella tiene una cara linda al rato. No, bueno, va a ser toda una reina. La sonrisota, ¿verdad? Que se carga. Sí, carisma. Oye, ¿y en la escuela qué te dicen? ¿Te ven como artista o cómo está la cosa en la escuela? Porque estás estudiando, ¿no? Sí, de hecho me dicen,
cuántas canciones he cantado, cuál es la más difícil. ¿Te piden fotos en la escuela? Una vez. ¡Ay, qué ternura! Es que imagínate qué padre tener una compañera artista, ¿no? Sí, qué bonito, ¿no? Sí, claro. Que te cante. Oye, ¿tus papis te apoyan al 100%? Sí. ¿Tienes hermanitos? Tengo una hermanita de 4 años que se llama Kia. ¡Ay, qué bonita! Sus nombres. Oye, pues qué padre. Y qué padre que tus papis te apoyen, porque bueno, yo creo que hoy día es importante apoyar el talento de los chavos, ¿no? Y no solo la apoyan así diciéndole, échale ganas. No. La llevan. Cuéntanos que ahora tu mamá te hace coros. Wow. ¡En verdad! Eso no nos había contado. Porque la mami está de aquel lado. Sí, no, es allá. Sí, te hace coros, mami. ¡Anda! ¡Qué bonito! En mis 2 conciertos que voy a tener, ella va a hacer mis coros de Bazar y de Enredados. O sea que la mami también trae su talento por ahí. Ella también canta. Ella también canta. Ella canta desde chiquita. Mírala, qué tal. Pero no se ha dedicado, ¿verdad? Pues no. No, pero bueno, mira, está cumpliendo su sueño a través de ti. ¿Estás de acuerdo? Oye, nos vas a cantar otra melodía. ¿Cuál nos vas a cantar ahora? La de Chica Yeye. Ay, la preferida. Esa era tu preferida, ¿no? Sí. A ver, menciónanos nuevamente tus redes, ya nos lo dijiste, pero para que la gente no se le olvide tus eventos, otra vez, los dos que comentaste. Son Hairspray, Hairspray, Rock and Roleando, que ahorita estoy en cartelera. Y dos conciertos, que es uno de los 80s y uno de Disney. Todos son allá en Pachuca. Y los pases dobles, ¿cómo los regalamos, señor productor? Nada más que que los pidan y ya. O en Arre, que la vieron, ¿no? Que la vieron en Arre, que quieren verla para quiero allá. Ir a ver a la niña. Nuestra gente de allá de Pachuca. Igual Ciudad de México, sí, pero igual de Ciudad la gente de allá, vámonos. Un fin de semana. Okay. Oye, y pues nada, pues vamos a darle un gran aplauso otra vez. ¡Bravo! Porque nos va a cantar de nuevo. ¡Bravo! Pásale, mi amor, al escenario. La Chica Yeye. Al otro estudio ella va a cantar. Somos Arre TV Show. Ay. No te quieres enterar que te quiero. Vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica yeye, yeah, yeah. Que sea tu chica. Yeah, yeah. No te quieres enterar, no te quieres enterar. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! Nosotros somos Arre TV Show.
Estamos de regreso otra vez. Nuevamente un bloque más, grandes invitados, grandes talentos. La queridísima Isa. Es que nada más me da y no sé por qué se ríe. O sea, la quiere, sí la quiere. No se sabe su nombre, pero sí la quiere. De felicidad, se dan cuenta. Eso es lo que regularmente provoco. Me hace reír bastante, me siento a gusto. No, es un gustazo compartir este bloque con Isa. Dos bellas personas, mi querido Oscar, un tipazo, gran conductor, y mi querida Monse, que siempre cuando compartimos escenario nos reímos e interactuamos de una manera muy agradable, pero tenemos alegría. Un invitadazo, mi gente. Invitadazo. El compañero Jorge Reyes. ¡Bravo! ¿Tienes tu teléfono, tu micrófono por acá atrás? Ah, de veras. Acá está, del otro lado. Exacto. Sí, para que se escuche. No, podemos. Jorge, ¿cómo estamos? Bienvenido a tu programa RTV Show. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo su auditorio. Es un placer estar aquí. Es la segunda vez que yo vengo a este estudio. A este estudio. Exacto. Pero este programa es la primera. Es la entonces primera, se cuenta de cero, tú no te preocupes. Okay. Se como cuenta si fuera de cero. La primera vez. Bienvenido a este tu espacio donde tú te vas a poder explayar y hablarnos de tu amplia trayectoria. Porque ¿tú ya vimos que tú lo conoces? Sí, sí, Oscarito. Sí. De hecho, estuve platicando con él. La trayectoria es muy amplia, 57 años. 57. Wow. 57 años bastante, de carrera, ¿no? O 57 años de edad. No, 57 años tocando música. Tocando música. Ok. Cantante, productor, músico. Vende pepitas acá en Pino. Autor. Aquí en la Meche. Y tocamos aparte para toda la gente que pues nos requiere. Hemos tocado para a nivel internacional con el Big Brother Holding Company. El grupo de la Janis Joplin. Con San Andrews, que él fue el que me invitó. ¡Qué increíble! Tocamos con Ken Heath, los extraordinarios Ken Heath que tocaron en el festival más grande del mundo, Woodstock. Grabé un disco, ahí lo traigo precisamente. ¿El con disco ellos. De qué género? ¿De blues es, o de qué es de blues, boogie, rock and roll. ¡Ay, qué delicia! Sí. No, es que el blues a mí me encanta. Pero a ver, yo tengo duda, ¿eres cantante, eres percusionista o eres todo? Percusionista, bueno, he incursionado en la composición. Ajá. Tengo 1,270 canciones que he elaborado. O sea, has incursionado con 1,270 canciones. Algo poquito. Hay que empezar. Contenido, ¿verdad? Muy pequeño. Desde los 60 hasta actualmente, imagínense. Dios. Exacto. O sea, empezó de chavito, naciendo, ya tocó la guitarra. Ya empezamos a tocar. En lugar de gritar, cantó. Ándale, así, ándale, así mero, sí, sí. Aquí le estamos mostrando en pantalla a mi gente bonita. Quizás no lo lleguen a notar tan claramente, pero bueno, todo lo largo de su trayectoria, eventos, fotografías, de muchos lugares, conciertos. ¿Cuál ha sido tu mayor concierto que digas, wow, es lo máximo que he logrado en mi vida y estoy totalmente orgulloso de haber satisfecho. Llegado ahí? Son varios conciertos, pero uno en especial. Con mi orquesta, con mis canciones, hicimos un tema musical para los Tuzos del Pachuca en una final. Anda, tocamos en el estadio para 65,000 personas. Okay. Con mi propia música. Exacto. Wow. Orquesta del Mundo Siglo XXI, estamos en YouTube. ¡Qué increíble! Wow. Así para buscarlo, Orquesta del Mundo Siglo XXI. Padrísimo, ¿no? Y bueno, ya lo dijiste, ¿no? ¿Y con quién te ha gustado haber hecho una colaboración que digas, con esas personas me sentí identificado? Me imagino que también ha hecho muchas colaboraciones con medio mundo, ¿no? Porque te lo piden, pero hay personas que dices, con él me sentí a toda M. No, pues extraordinario, con el Ken Heath, gracias al Fito de la Parra, que es baterista mexicano, con una trayectoria a nivel mundial, él me invitó a tocar para allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, unas grabaciones y conciertos que hicimos. Me tocó el fallecimiento de Bud Height. El Bud Height era el ahora sí que el líder de la banda en ese tiempo,
y a mí me tocó ese fallecimiento, pero tocamos para, pues para 20 mil gentes, para 30 mil, anduvimos de gira en California, Texas, wow, San Francisco, Los Ángeles, todo eso. ¿Hoy día dónde se presentan? Bueno, ahora hay muy pocos lugares donde tocar por la pandemia, se acaba, cerraron los lugares, pero vamos a estar el día 22 en el Aramis. El día 22 va a ser un homenaje de todos los rock and rolleros mexicanos, como el Peace and Love, los Tequila, van a estar varios elementos, los Slippers, Iguana, y vamos a estar en el Aramis, en Plutarco Elías Calles, okay, el 22, haciendo un homenaje para el señor Arnulfo Martínez, que es el fotógrafo de las estrellas del blues, rhythm and blues, pop y soul. Oye, ¿a qué hora es el evento? Y a las 5 de la tarde. ¿Y la gente puede, es por boletos? ¿Cómo funciona el acceso a este tipo de eventos? Bueno, este evento es invitación, y lo que consumas, va a haber una colaboración de 150 pesos. Claro. Y lo que consumas, pero va a estar genial porque es en colaboración de todos los músicos para el gran fotógrafo que es… y camarógrafo, que es Arnulfo Martínez. ¡Ay, qué increíble! Okay. Oye, pues hay que ir ahí a echarle hay que ir el día 22, los esperamos. Oye, ¿nos podrías hablar un poquito de tu álbum? ¿Cómo lo fuiste llenando? Se ve muy padre este álbum. Bueno, mira, el álbum es toda una historia. Me dediqué a juntar fotos, fotografías, me dediqué a juntar, colaborar, coleccionar con todas las revistas, como el Pop, el Soul… de ese tiempo, México Canta, Conecte, y junté todas esas fotos y las hice en un álbum de estampas. El álbum, aquí lo traigo, son 1,000 páginas, pesa 10 kilos, con más de 60,000 fotos. Ok, y en todo lo que has participado, y todavía todo lo que falta, ¿no? Efectivamente, hay muchas cosas por hacer, ¿verdad? La música no tiene fin, es universal. Y por ejemplo, ¿cuál es tu proyecto de aquí en adelante? Tú dices que este evento que viene, y después de ahí, ¿qué más hay? Bueno, ahorita estamos haciendo unos temas musicales para la nueva política que hay actualmente, porque vienen las elecciones y me encargaron unos temas y vamos. ¿Y le entran al rollo de la polaca, sí, dirían por ahí? Le entramos porque se necesita, siempre hemos colaborado con la política en acción social, eso viene desde hace 50 años, y hemos colaborado también para los penales, las penitenciarías, hemos ido a tocar para la gente los mental, reclusos, sí, exacto, y todo. Entonces eso, ahora nos pidieron que hiciéramos unos temas y estamos en eso. Traigo el proyecto incluso ahí ya hecho, ajá, y ya estamos para la nueva política actual. Sé que okay, el Tri también jala mucho para los reclusorios. Ah, no, claro. Sí, yo tengo el gusto de conocer a la señora Chela Lora y al señor Alex Lora. Okay. Y sí, van mucho para allá, pero es un público que les gusta mucho la música, el tipo de música les encanta a ellos, y ellos estaban fascinados por irles a tocar su música. Sí, de hecho es muchísima gente los que regularmente van, o bueno, vamos y comparten la música con pues que es un gusto, la verdad. Efectivamente, es que es un gusto. Bueno, siempre Alex Lora ha participado en eventos. ¿Se han juntado ustedes con sí, ellos? Sí, yo grabé un disco con Alex Lora. ¡Ay, qué padre! Exacto. Grabé un disco con Javier Batis, que es uno de los que transformó la música llegando de Tijuana a México, okay, en 1963. Con Santana. Es uno de los mentores de Santana, porque uh-huh, su mamá de Santana lo llevó a un parque, a Carlos Santana, a que viera y escuchara a Javier Batis. Mira qué bonito. Sí. La verdad que lástima que ahorita esta música, porque es un género musical, toda la música que traes, que es música muy valiosa, arreglos musicales increíbles, que no se esté sonando tanto, ¿no? Debería de haber alguna forma de difundirlo. Sí, más conciertos, para ¿no? que se conserve, ¿no? Exacto, más conciertos. Más lugares, más espacios. ¿O qué es lo que consideras que hace falta como para impulsarlo? Bueno, precisamente se están haciendo unos ensayos para la nueva música que van a lanzar en México. Okay. Porque
se están abriendo los lugares, nos están invitando a participar y esperemos que yo con la Orquesta del Mundo, ¿verdad? Que es esta, la Orquesta del Mundo. ¡Qué padre! ¿Sí? Uh-huh. Y queremos participar en esos eventos. Okay. Una pregunta, cuando sí. llegas a ir a Luxurios, ¿tú qué sientes al transmitirles tu música a las personas que están ahí? ¿Qué sientes, qué vibra traes de ahí? Bueno, es una satisfacción tocar para la gente, aunque sea para 10 gentes, se sí, siente la vibración, uh-huh. la conexión y cuando la gente acepta, te acepta tus ritmos, tus cantos, es alimentación para el espíritu. Ay, qué bonito. Oye, ¿por qué no traes a la orquesta para acá? ¿Son muchos? Somos 77 elementos. No, pues, ah, claro. No, sí. O sea, es chorro. Una señora orquesta. Sí, hay que irlo a grabar. Es que invito dónde va a estar. Mira, la orquesta es un sueño que yo tuve en una tocada que hicimos con Batis ahí en el Riviera y tocó el grupo de Carlos Campos, el grupo de los Gatos Negros y Acerina Sudanzonera. En el momento que ellos tocaron, nosotros estábamos en el escenario y el Batis nervioso, oye, no vayan a tocar tan fuerte, no es nuestro público, bajen volumen. Entonces, ahí es donde nació la Orquesta del Mundo. Dije, bueno, pues vamos a tocar esos ritmos y tocamos rock and roll y pues se arma la fiesta. En el momento que tocó Javier Batis, se hizo una batalla, todos los comensales y los asistentes hicieron las mesas a un lado y empezaron a bailar rock and roll. Anda, desde ahí nació la Orquesta del Mundo. Yo dije, hay que hacer una orquesta con mariachi, rumba, guaguancó, son mortuno, danzón. Y ese es el objetivo que yo hice con esta orquesta. O sea, voy a entender un poquito más el concepto. O sea, tu orquesta es todos los géneros. Exacto. Vámonos. Claro. Exacto. Okay. Mambo, rumba. Y es lo que le gusta a la gente, la cumbia. Claro. Entonces, yo me dediqué a hacer homenajes como a Celia Cruz. Le hice un homenaje, le di su canción en Los Ángeles. Le di su canción a Héctor Lavoe. Le di su canción a Oscar de León. Y por eso hago homenajes haciendo. Tengo 1,200 temas. Para hacer la canción de México, la canción del mariachi, la canción de Santana, ¿verdad? A todo mundo le hago canciones. Y claro, a México, como 300. ¿Hay alguna canción que recuerdes ahorita que podamos recordar nosotros? Bueno, hay una canción muy especial que dice… Ay, ay, ay. Échale. Yo le canto a la vida, yo le canto a la mujer, le canto a el amor… Le canto al ser supremo, a los dioses que nos dieron una luna y un lucero y todo de corazón. Fararararara. ¡Anda pues! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Trae el ritmo. Sí. Y así hemos hecho canciones como para Pedro Infante, que hemos ido con Lupita Infante y ya este año me dieron en el Panteón. Me dieron mi reconocimiento como cantante. ¡Qué buena onda! Sí. Oye, pues eso está increíble. La canción de Pedro Infante dice algo así como 1917, en Guamuchil, Sinaloa, un 18 de noviembre se origina la leyenda. Exacto. Construyó él su guitarra, su eterna compañera, la B grande lo impulsó en la radio. Como estrella. ¡Ay! Eso es todo. ¡Bonito! ¡Oye, qué padre! ¡Túpele, Jesús! ¡Túpele, como tú sabes! Exacto, es con todo el mariachi y banda, ¿verdad? Oye, también. Está buenísima la letra. Oye, pero ¿cuánto tiempo llevas plasmando todo tu sentir, tu pensar y todo? ¿Desde qué edad escribes? Bueno, desde que inventé la Orquesta del Mundo en 1971. ¿Y cuántos años tenías? Tenía yo ahí como 20, algo así. Desde entonces. Oye, entonces pues empecé a escribir. Le hice canciones a José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez, un hombre muy trovador, galante con las mujeres, cantante, compositor. ¡Anda pues! Nos deja una tarea,
a todo aquel escritor, músicos y poetas, y cualquier charro cantor. ¡Qué bonito! Eso es todo. Pues, cuando dices, le hice su canción, es porque le haces como su biografía. Exacto. Sí, se claro. la regala. Efectivamente. Primero los estudio, claro, que es lo que tengo que decir. Y todo. Y después ya no puedo ni escribir porque ya no sé por dónde empezar. ¿Y tú se las regalas ya con música, musicalizada? Sí. Algunas sí. Ajá. Como la de Celia Cruz. Okay. Oye, el tiempo es oro aquí, ya, oh, ya se nos fue. Pero antes de que nos vayamos, por favor, redes sociales, y si tienes algunos, bueno, ya nos comentaste de un evento que tienes, y si hay más eventos en puerta. Bueno, sí hay más eventos, pero ahorita el que tengo es el día 22. Ok, ¿tus redes sociales o algún teléfono donde la gente los pueda contactar? Ok, Orquesta del Mundo Siglo XXI @gmail.com .com. Nosotros vamos a estar ahí, pero ¿hay boletos para nuestra gente? Pues están invitados, los esperamos. Sí, claro. Mi gente, no pueden faltar. Claro, exacto. Y la gente de RTV Show vamos a estar por allá, seguro que sí. Segurísimo. Se agradece la fina atención que tuvieron conmigo, le agradezco la fina gentileza por invitarme y estamos con ustedes, con la Orquesta del Mundo Siglo XXI. Eso es todo. Yo creo que nosotros somos los honrados ante así semejante es, muchas maestro. Gracias. Muchas gracias, ¿no? Gracias, es un placer. Persona muy valiosa. Pues vamos a otro bloque, mi gente bonita. Ya nos vamos. Nos despedimos, pero besotes. Auditorio. Pues, ni modo. Bendiciones. Y no hasta se les olvide que nosotros somos RTV Show. Yeah. All right.